de perdón por tu infinito amor para cada uno de nosotros. Y dándote gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor por la humanidad, por el mundo entero, por tus hijos. Señor, hoy estoy aquí, Padre, Madre, para que sean ustedes quien guíen mi voz, para que sean ustedes quien pongan palabra en mi corazón para romper cadena de enfermedad, de vicio, de adicciones. Señor, guíanos por el camino de la vida, por el camino del amor. Señor, abre nuestro labio, Señor, y nuestros oídos, Padre, para tener oído de escucha, Señor Jesús. Buenos días, bendiciones. Vamos a compartir, hermano, el programa para que más personas puedan sintonizar, puedan tener el amor hoy de Dios. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a la mía también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A ti, Madre de Jesús y Madre nuestra, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la potestad angélica celestial del cielo y de la tierra, a ti, Madre Santísima, en este momento, Virgen de la Medalla Milagrosa, San Benito Abá, el Padre Pierre del China, en este momento, este Santo Rosario, vamos a ofrecerlo. El Señor conoce la necesidad de todos los enfermos, de todas las personas que me llaman a mí, a que ore por ellos, pero este Rosario vamos a ofrecerlo por la paz del mundo entero, por nuestra familia, por nuestros hermanos,
por la persona que se ha sumergido en el vicio de la droga, del alcohol, de las prostituciones, por el Papa Francisco. También vamos a presentarlo por el término del coronavirus, pero en especial por todas las personas que me llaman a mí a pedir oración por un familiar, por un hermano, por un ser querido, por los niños abandonados, los adolescentes, los niños maltratados, los niños y niñas abusadas, por la juventud. Pero en especial hoy voy a mencionar algunos nombres. El Señor conoce de qué necesita esa persona ser sanada, ser curada y ser liberada. Este Santo Rosario hoy lo presento por usted que está ahí conectado ya, por el que se vaya a conectar más tarde, y por esta persona, por Rosana González, Maribel Espinar, Maribel Torre, Sagrario González, Giselle Muñoz, María Peña, Manuel Atriz, por todos los enfermos, por Carmelina, soy Sunilda, Saidi Tavares, Verónica Rodríguez y su familia, por el matrimonio de la hija de mi amiga Verónica, Altagracia, Mecho Espinal, Flor Martínez, Anita Martínez, Orquídea Villa, Belki Castillo, Yesenia Campos, Engracia Polanco y su familia. Que el Señor y nuestra Madre Santísima nos miren con ese amor, comiencen a romper la cadena de cada una de nuestra familia, de Reina Ortega y su familia. Por lo demás que no he podido alcanzar a ver, María Veras y su familia. Que el Señor en este momento tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y vaya reflexionando, Yesenia Campo, este mensaje, hermano, que hoy el Señor le trae a usted tempranito. María Vera. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tu hermano? Oh, Señor te dice a ti que si tú crees esta palabra que el Señor te está dando a través de Juan 25:26. Por la familia Judy Núñez, Yesenia, y por lo demás que se vayan agregando, Flor Martínez, Alex Martínez, y los demás familiares de Flor Martínez. Vamos a ver si la hermana que me va a ayudar, pues me marca para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Madre Santísima, en este momento comenzamos a llevarte nuestra súplica, a llevarte nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Tú conoces, Madre, cada necesidad de cada uno de nosotros. Pero hoy también te quiero dar gracias a ti, Madre Santísima, porque puse una persona en oración, una persona que yo le mandaba el mensaje. Y esa persona me decía que no le enviara eso, pero yo insistí, hermano, hasta que ayer esa persona
me acertó la solicitud y ya esa persona ayer comenzó a compartir el programa. Ya nuevamente veo que se lo envié y también lo compartió. Bendito sea Dios. Permitió la entrada al programa. Y es grandioso, hermano, cuando tú insistes en una persona, tú hablas con esa persona y esa persona se deja llevar, se deja seducir. Pero eso solamente, hermano, hermana, podamos nosotros lograrlo. Hablándole suave, como suena esa canción del Espíritu Santo ahí a la persona. Y Dios toca en algún momento esa persona, hermano, hermana, y esa persona comienza a escuchar el mensaje, a compartir el mensaje, bendito Dios. Pero eso solamente nosotros podamos lograrlo, ¿cómo? ¿De qué forma? Wow. Abandonándonos a los pies de Jesús y orando en ese momento por esa persona que nos rechaza. En algún momento el Señor tiene que tocar ese corazón. Y el Señor es bueno. El Señor toca esos corazones duros. Y llegan a enamorarse del mensaje de Dios. Ayer tuve una conversación con esa persona y me dice: wow, es verdad lo que tú me dijiste. Que muchas veces nos llega el amor y nosotros lo rechazamos. Muchas veces el amor está escuchar el mensaje, hermano, cuando hay una persona que está llevando el mensaje, que está predicando su palabra, no la mía, la palabra de Dios. Y me dio la gracia, hermano. Y eso me hace sentir contenta. Me hace llenarme de amor, de alegría cada vez más. Porque es lo que andamos buscando, reconquistar almitas que se han ido de redil y están solamente haciendo dinero, haciendo dinero. Y hoy el Señor te dice: ven a mí, que yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. Bendito sea Dios. Bueno, pues la hermana parece que no me escuchó, que le dije: ah, ok, ella me está llamando. Bendito sea Dios. Solo estaba esperando a que ella me llamara. Pues vamos a iniciar, hermana, de una vez. Hay muchos escándalos. Se escucha un ruido muy fuerte. Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Del Alcor, de personas que se han refugiado en el Alcor. Tú conoces, madre, lo deseo de esa hermana por su otra hermana, por cada persona que mencionamos por el Alcor. Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa. Del Cáncer, Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. De la enfermedad de los huesos, Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del lupo, Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del cáncer en los pulmones, Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De las prostituciones, Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del vicio de la droga, Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De las adicciones del Alcor, Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del lesbianismo y el homosexualismo, Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del dolor de los huesos, Virgen de la Merced, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. En pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María.
ruega por nosotros, por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Este segundo misterio, hermano, hermana, por la flagelación de Cristo, vamos a presentar en este momento. Comience usted a presentarle sus necesidades al Señor y a la Madre Santísima. Invoque en este momento, hermana, hermano, a San Miguel, a San Rafael, a San Gabriel, a los querubines y a los serafines, a los santos y santa. Bendito sea Dios. Que el Señor comience a romper cadena del mal, cadena de vicio. Pero que San Miguel en este momento sea el defensor de nuestra batalla. Y nuestra Madre Santísima, implorarle cada uno de nosotros por una petición especial que usted esté esperando, que la Madre interceda y la Madre rompa esa cadena, que le haga el milagro por esa flagelación que estuvo Jesús cargando su cruz, por sus azotes. Que tenga misericordia de cada uno de ustedes y de mí también. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los problemas en los huesos. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los vicios del alcohol y la droga. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de toda la persona que se dedica a hacer brujería y hechicería. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de las personas en la familia que se odian uno al otro. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los problemas en el estómago y en los intestinos. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de lo que sufre en este momento dolores de cabeza. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de lo que sufren ahora mismo de tiroides. También en este momento, Madre, te presento una persona que tú me estás mostrando. Que esa persona, la familia, piensan que ha salido del vicio de la droga. Pero puedo visualizar nuevamente esa persona inhalando esa porquería nuevamente por su nariz. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que el Señor tenga misericordia, y la Madre, por ese joven, que nuevamente la familia se van a llevar su sorpresa. Oh, bendito sea Dios. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los dolores en la pierna. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los tumores en la cabeza. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, el gloria, problema de los vértigos y la vista. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Oh María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampárame, gran Señor, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Oh Señor Jesús, que por tu mano chagada yo te presento en este momento cada necesidad de cada persona, Padre. Tú conoces, amado Dios, amada María, la coronación de espinas hacia tu Hijo Jesús. Por esa coronación de espinas que fue colocada en su cabeza, Señor, yo te presento en este momento, Padre y Madre, a nuestros hijos, nuestra familia, la juventud. Hoy también quiero hacer este tercer misterio. Señor, tú conoces, Padre, a quien tú me presentaste anoche, Señor. Oh, Señor Jesús, es tu Hijo, Señor. No permitas, Señor Jesús, que siga haciendo esas cosas, Padre. Tú lo conoces, Señor Jesús. Libérale, Señor Jesús, de estar haciendo, Señor Jesús, esas cosas que no son de agrado tuyo, Padre. Porque tú estás ahí presente, Señor Jesús. Y tu Madre Santísima, hoy, esa corona de espina, hoy, Señor Jesús, yo la quito de tu cabeza, Padre. La quito de tu cabeza, Señor. Oh, Padre, esa persona que tú me presentaste en ese sueño, en esa revelación anoche, Señor. Oh, Señor Jesús, tócale su corazón, Señor Jesús, que vuelva a abandonarse nuevamente a tus pies, Padre, porque esa persona tiene mucho que darte, Señor Jesús, pero esa persona está haciendo cosas que no son de tu agrado, Señor Jesús, porque yo sé que tú no eres un Dios de mentiras, Señor, yo sé que tú eres un Dios de amor, un Dios real, un Dios que está ahí presente, amado Dios, porque cuando invoco tu presencia, Espíritu Santo Divino de Dios, yo sé que tú me tocas y tú me haces sentir de alguna forma, Señor Jesús. Y cuando oro por una persona, Señor, tú me muestras muchas veces su dolor y lo que esa persona también está haciendo. Cuando tú quieres mostrarlo, Señor, tú me lo muestras en revelación, Padre. Oh, bendito Dios, ahí te presento ese siervo tuyo, Señor Jesús. En tu mano está, Señor, que se abandone por completo, Padre, a ti. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los problemas que quiero oír. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los que sufren de problemas en el estómago. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los que sufren de los intestinos que tienen tumores. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los que sufren de enfermedades venéreas, de papiloma humano y candiloma. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los dolores en la cabeza. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa,
de las personas que no entienden que tienen que vacunarse y cuidarse a cada uno de nosotros. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los que sufren de los intestinos, de los que tienen problema en su espalda. En este momento puedo sentir un fuerte dolor en mi espalda, y hay alguien que tiene ese fuerte dolor en la espalda. Bendito sea Dios. Pero le coges debajo del omoplato, bendito sea Dios, parte de la costilla, bendito sea Dios. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los problemas en la garganta que sufren de tiroides. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los que tienen dolores en los pies. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, de los que sufren de problemas en los huesos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Oh Señor Jesús, depositando nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza en ti, amado Padre. Oh, que por esa llaga que tú tuviste en tu cuerpo, Señor, en este momento vamos a seguir presentando, hermano, su necesidad, su problema. Pero hágalo creyendo de que usted va a recibir esa gran bendición que usted está esperando. Que la Madre Santísima, esa Virgen de la Merced y la Virgen de la Medalla Milagrosa, ya va a interceder por su problema, por su dolor, por lo que hoy usted le está presentando al Señor. Que el Señor comience a romper la cadena en este momento que le estamos presentando. A San Lorenzo, que hoy en su día, por todo este martirio que estuvo, en este momento vamos a presentarle a San Lorenzo, que fue metido a la candela. Como él pasó todas esas pruebas, fue una persona que tuvo un corazón para los necesitados, abandonándose totalmente a los pies de Jesús. Y llevó ese martirio tan fuerte por cada uno de nosotros también. Ayudaba tanto al necesitado. En este momento socorremos a él. Vamos a pedir su clemencia, que nos mire con su amor. San Lorenzo, aquí estamos presentándote a ti también, para que tú interceda por cada uno de nosotros ante Jesús, ante ese gran Padre. Hoy te pedimos a ti que interceda por cada una de nuestras enfermedades, por cada una de las adicciones de las personas que se han sumergido, se han dejado seducir por esa serpiente venenosa, Señor. San Lorenzo, hoy te invoco, hoy invoco tu presencia ante tus hijos, que interceda ante Jesús por cada uno de ellos, por nuestra familia, por nuestras enfermedades. Míranos, Señor Jesús, cuánta chaga, cuántas enfermedades, cuántas dolencias,
Señor. Jesús con la cruz a cuesta. Señor, por esa cruz que tú comenzaste a cargar, llevándola al Calvario, Señor. Como tú pudiste llegar a Gólgota, Padre. Aquí estamos presentándote, Señor Jesús. Esa cruz del pecado, Señor Jesús. La cruz de la enfermedad, Señor, que hoy estamos viviendo por nuestro pecado, Padre. Esa llaga que es la más grande que hay en nuestros corazones, Señor. Que no queramos renunciar, Señor, al pecado, Señor, a la maldad, Señor, a tantas cosas, Señor, que no son de tu agrado, bendito Dios. Oh, Señor Jesús, aquí estamos presentándote, Señor Jesús, esa cruz que hoy estamos cargando, que ya tú cargaste por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Pero por nuestra desobediencia, Padre, hoy nos sentimos cansados, Señor Jesús. Nos sentimos sin fuerza, Señor Jesús. Pero hoy llegamos a tus pies, Padre, para que tú nos ayudes con esa carga, Señor. Para que tú nos liberes, Señor, del alcoholismo, Señor. De la droga, Padre, de la prostitución, del lesbianismo y el homosexualismo, Señor. De todo vicio, Señor Jesús, toda corrupción, Padre, en este momento yo te lo presento, Padre. Oh, mira, Señor, a tus hijos, Padre, cómo te están clamando porque tienen un hermano, Señor, que se ha refugiado en el alcohol, o en la droga, o en la prostitución, Señor. Oh, mira, Padre, de esa persona que están sumergidas haciendo robos, Señor, y matando, Padre. Oh, mira esa persona, Señor, que están marchitando otros corazones, Señor Jesús. En tu mano yo lo abandono, Padre, porque tú me muestras, Madre Santísima, tanta oscuridad en nuestros corazones. Tanto pecado, Madre, tú me muestras, Señora, llorando, bendito sea Dios. Como tú lloras por cada uno de tus hijos, Madre, porque tú quieres que no abandonemos a tu corazón inmaculado y a tu pie, Jesús, bendito Dios. Que no abandonemos a ti, Padre, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Pero por alguna razón, Padre, esa persona está en este momento conectada ahí, Señor. Porque yo lo abandono hoy a tu misericordia, Señor Jesús. Y a tu corazón inmaculado, Madre Santísima. Yo sé que tú vas a romper cadena, bendito Dios. Yo sé que tú vas a llevarte dolor, bendito Dios. Yo sé que tú vas a sanar muchos enfermos, bendito Dios. Yo sé que tú vas a dar medicina, bendito Dios, porque ya ayer tú depositaste esa medicina en esa cama, Señor. Y es la medicina de tu palabra, de tu amor y de tu glorificación, Padre. Tú, yo sé que tú estás rompiendo cadena en este momento, bendito Dios. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, yo sé que ustedes están intercediendo ante sus hijos, defendiéndonos de la batalla del dragón, bendito Dios. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa. Qué persona que tiene inquietud, no sé, en toda la parte de tu cuerpo. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa. Con las personas que te piden que lo sane de problemas de la neurona del cerebro. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de los problemas de los intestinos. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de dolores de la pierna, de los riñones. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de personas que tienen problemas en el corazón. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de los dolores de cabeza y la migraña. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de problemas de dolores de los huesos. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de problemas del estómago. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de personas que tienen enfermedades con cáncer. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa,
de problemas de los brazos, de dolores de los brazos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. 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 A ti, Madre Santísima, y a ti, Sagrado Corazón de Jesús, a ti, amado Padre, tú que estás ahí presente en cada uno de nosotros en este momento, yo que puedo percibir tu amor, Señor Jesús, y puedo sentir tu fuego en este momento, bendito Padre. Aquí estamos, Señor, pidiéndote, Señor Jesús, y proclamando, Señor, tu victoria en este momento en cada uno de nosotros, en nuestra familia, Señor Jesús, pidiéndote esa gran misericordia, Señor, en este momento, Padre, para que tú sigas intercediendo y tú sigas rompiendo cadenas, Señor Jesús, de cada problema y cada enfermedad, cada situación que en este momento pues estamos pasando, Señor Jesús. Tú conoces nuestra necesidad, de Padre, conoces de nuestras súplicas, Señor Jesús. Aquí estamos implorándote misericordia, Señor Jesús. Una misericordia por el mundo entero, Padre. Una misericordia de tu gran amor infinito, Padre, para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor Jesús, implorándote tu amor. Como tú nos lo das, Señor, pero que nosotros podamos abrir el corazón para sentir esa chispa y ese fuego, Señor Jesús, de tu rayo de luz, que nos toquen, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor Jesús. Dejar abandonarnos en tu pie, Señor Jesús. Y tu Madre Santísima, como ese calor que estoy sintiendo en mi cuerpo en este momento, bendito sea Dios, que tú comiences a presentar ese calor en este momento en tus hijos, para que tú quemes cada célula, Señor, de su cuerpo, cada problema, Señor, cada enfermedad en este momento, bendito sea Dios. A ti, Espíritu Santo, comienza a derramar esa ráfaga de fuego sobre cada uno de nosotros y a llevarte todo dolor, toda maldad y toda enfermedad, bendito Dios. Comienza a transformar nuestro corazón, Padre, en este momento. Comienza a mirarlo con ese amor de misericordia, Señor Jesús. Oh, tú que estás ahí en este momento, tú que puedes estar aquí en este momento, Señor, tú estás aquí, allá, tú estás allá y aquí, Señor Jesús. Oh, comienza a mirar esos hijos tuyos en este momento a llevarse dolor, a pasar tu mano chagada, Padre, por esa persona en este momento que te están presentando una enfermedad. Comienza a mirarlo, Padre, porque ellos están ahí, porque necesitan, Señor Jesús, la restauración, Señor, de su enfermedad. Necesitan la restauración, Señor, de su vicio, de un familiar, bendito Dios. Necesitan, Señor, que tú restaures su vida espiritual, Padre, también. O necesitan ponerse en tu presencia, bendito Dios, comenzar y a la iglesia, bendito Dios, y casarse por la iglesia. Padre, puedo visualizar dos damas y bendito Dios, cómo pueden ir de brazo de un familiar, bendito Dios, camino al altar, bendito Dios, Señor. Oh, comienza a transformar y a dar la bendición a esa persona que necesita ponerse en tu presencia, bendito Dios. Puedo mirarlo, bendito Dios, qué hermosa que es, mujer, te ves preciosa con tu vestido de blanco, bendito Dios. Y esa corona, bendito Dios, ese velo que llega y tapa tu mejilla, bendito Dios. Oh, Señor Jesús, comienza en este momento, Madre Santísima, a soltar esa cadena que lo tiene atado por un viaje, que lo tiene atado, bendito Dios, en el pecado, y que el hombre no quiere llevarte al pie del altar, bendito Dios. Ese don tú lo tienes hace mucho, bendito Dios.
Oh Santo Dios, Santo Dios. Santo sea mi Dios. La crucifixión y muerte de Cristo. Hermana, diga Virgen de la Mercedes. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa del papiloma humano. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa del que sufre de diabetes. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de esos huesos que se han soltado. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa, de esa persona que tú me mostraste ayer, que tú estaba operando de la garganta y de la nariz, bendito Dios. Pero también esa persona tiene un problema en su cabeza, bendito Dios. Y esa persona que tiene ese fuerte dolor de espalda, que pueda llamar, Señor Jesús, y pueda levantarme a mí, quitarme este dolor, bendito Dios, santo Dios. Porque fuerte, Señor Jesús, lo que tú me muestras en el momento que tú pones ese dolor en mí, Señor, que no es mío, Señor. Y tú mira que la gente escribe, oh, soy yo, pero no llaman a dar su testimonio. Oh, bendito Dios, comienza a arrancar en este momento esos testimonios de la persona, bendito Dios, para yo poder continuar, Señor, llevando tu mensaje, Señor Jesús. Porque al momento, hermano, hermana, que quiero decirle que yo quiero renunciar, bendito Dios, porque ayer estaba orando fuertemente con mis hermanas haciendo el Santo Rosario y pude sentir y no pude continuar, bendito Dios, tuvieron mi hermana que terminar el Santo Rosario, porque el Señor me presentó que había una persona que se estaba ahogando, que el Señor estaba extirpando algo de su cuerpo, de su garganta, pero metió algo por su nariz, bendito Dios. Ahí pude visualizar cuando su brazo caía, bendito Dios. Oh, santo Dios, en este momento te presento a esa persona, pero también pudiste mostrarme ese fuerte dolor que esa persona tenía en el cerebro, encima de la corona de la cabeza, bendito Dios. Fue algo terrible para mí, Señor Jesús. Mira, hoy quise levantarme para ir a la iglesia, pero no pude, Señor, pero solo te dije, dame fuerza, Padre, para yo poder continuar con el programa y no dejar de hacerlo, Señor Jesús. Por eso estoy parada en este momento, pero no me siento bien, hermano, mi cuerpo está muy débil porque la presión que recibí anoche fue muy fuerte, bendito sea Dios. Sentí ese fuerte dolor en mi garganta, en mi nariz, en mi cabeza, Señor. Sentí como mi brazo se desplomó, bendito Dios. Cuando mi esposo se levanta, le digo, estoy mal, mi amor, me siento mal, bendito Dios. Ay, santo Dios, dame fuerza para poder resistir todo esto, Padre, porque no quiero dejar de transmitir, pero hermano, hermana, tóquese el corazón, y si es usted que está sintiendo, porque lloro por el mundo entero, por toda la persona, pero sé que estaba orando por una persona, Señor, anoche, y esa persona no se conectó, bendito Dios, pero esa persona era la que el Señor me estaba mostrando, bendito Dios. A la hermana Maribel también pude percibir, mi hermana, que se le cayó el brazo, bendito Dios, pero es fuerte, Señor, por una vacuna que se puso, bendito Dios, hermano. Pero es fuerte lo que yo puedo percibir cuando Dios quiere mostrarme y quiere ponerme tu dolor. Pero no me deje con ese sufrimiento, hermano, porque no es mío. Y yo estoy cargando con tu enfermedad, con tu dolor. Y también el mío es grande. Y son doble dolor que siento en mi cuerpo. Y solo le pido, hermano, que para yo poder resistir, que den los testimonios, hermano. Porque solo cuando usted habla y da el testimonio por mi cuerpo puede mejorar. Bendito sea Dios. Ayer, cuando terminé el programa, pues yo no podía ni pararme a comer, porque yo sentí algo tan fuerte en mi sien que me dominaba, y cuando intentaba pararme no podía. Y en este momento mi cuerpo está sudando escalofrío. Bendito sea Dios. Que el Señor rompa con toda cadena, porque una persona que tiene un fuerte dolor en su espalda, le coge debajo del omoplato, pero también esa parte, eso le coge las partes, le sube al cerebro. Bendito sea Dios. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompa las cadenas, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa.
Rompe las cadenas, Madre poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. También puedo sentir esas cosas en mi garganta como si la hubiesen extirpado. Bendito sea Dios. Pero fue algo fuerte, hermano, fue fuerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Oh Señor, yo confío en ti, Padre, que lo que tú me muestras y esa persona que sea que le haya sucedido eso, pues pueda temblarse y pueda llamar y dar su testimonio, bendito Dios, porque ayer sí me escribió una señora y cuando pude ver su mensaje, pues me mejoré, pero anoche volvió y me pasó algo fuerte, bendito sea Dios. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y viene llorando en este valle de lágrimas. Esta pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros que somos tus ojos, misericordiosa, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Amén. Ángelo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, hermana. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, Dios María, te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Gloria, Santa Madre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo, nuestro Señor. Amén. Oración. Te suplicamos, Señor, que derrame tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el ángel la encarnación de tu Hijo Jesús, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Magnífica. Para terminar y entregar este Santo Rosario con el ángelo, vamos a terminarlo con la Magnífica presentándole al Señor. Pero antes de la Magnífica vamos a darle la bendición a los alimentos. Hermana, dile la bendición a los alimentos. Aquí, mi Dios, en este momento, Virgencita, Madre mía,
échanos la bendición para darte gracias por los alimentos que tenemos hoy y también para aquellos que no lo tienen en este momento, para que tú lo ayudes a que lleguen a su hogar, para que pongan manos humanitarias que le lleven alimento a los hogares, a cada persona. Y recibimos esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos lo colma de bienes y a los ricos lo despide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestro Padre en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, amado Jesús, este santo rosario que hemos hecho invocando a la fuerza del Espíritu Santo y presentándote todos los enfermos y toda esa persona que aún me llama para pedir oración. Señor, en tus manos están. Llévalo a tu corazón, Señor Jesús. Escógelo a cada uno de ellos y cada petición que ellos te hayan hecho a ti. Yo te lo presento, Señor Jesús. Te lo entrego a ti, Señor, por tu amor y por tu infinita misericordia, Señor Jesús. Rompe la cadena de lo que ellos te están pidiendo, Madre Santísima, para que ellos puedan tener el amor, la paz y la tranquilidad, Señor. Tú conoces de cada uno de ellos, Señor. Tú lo conoces más que yo. Tú conoces sus necesidades. Conoce también el por qué ellos están todavía a esta hora ahí conectados, Señor Jesús. Son tus hijos, Padre. Madre, tus hijos. Ahí están. Escógelo en tus brazos maternal. Y abrázalo con tu corazón. Humilde, puro, sincero. Son tuyo, Madre. Yo te lo entrego a cada uno de ellos. Tú conoces, Señora, de sus necesidades, de sus agobios, de su dolor. Ahí están, son tus hijos también. Hermana, haga el perdón. Aquí estamos, Señor Jesús, para darte gracias en este momento por todas las peticiones que tú nos has perdonado. Yo en este momento, Padre Santo, Virgencita, Madre mía, te pido perdón. Te pido perdón, Señor Jesús, y ayúdame a cada día a pedirte perdón, Señor Jesús. Te pido perdón para que perdone a mis hijos, a mi familia. Te pido perdón, Señor Jesús, que con ese perdón tú nos das la sanación. Tú nos liberas, Señor Jesús, y nos perdona a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por ese perdón. Que tú elevas a cada uno de nosotros para que aprendamos cada día que debemos seguirte, Señor Jesús. Gracias, amén. Señor Jesús. Gracias, Padre. Hermana, si quiere puede entrar directo ya. Que Dios me la bendiga y muchas gracias por ayudarme. Vamos a escuchar esta cancioncita. Amén. Caminando con amén. Jesús y María. Predicaré.
Dios, que la gloria solo sea, hermano, para ese Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nosotros caminando con Jesús y María, podamos lograr el amor, la paz, la armonía, la tranquilidad en nuestros corazones, en nuestra familia. Bendito sea Dios. Vamos a preparar nuestro corazón en este momento, hermana, hermano, para escuchar palabra de Dios. Después de que escuchemos palabra de Dios, vamos entonces a invocar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien se lleve todo mal de nuestra vida, toda enfermedad, todo problema. Que sea el Espíritu Santo, después que escuchemos el mensaje, que se adueñe, hermano, de cada uno de nosotros. Que sea el quien toque desde la más profunda de su espiritualidad. Que dé dones a personas que necesitan dones. Pero dones, hermano, hermana, que usted pueda poner en práctica, que usted no deje a escondida, hermano. Dones que usted pueda sacar, florecer, y que usted pueda llevar esos dones del Señor a personas que hoy lo necesitan. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y cuando pidamos el Espíritu Santo, antes de pedir el Espíritu Santo, pues vamos a ver si alguno de ustedes pueden, o el que quiera llamar y dar su testimonio, puede hacerlo. Por favor, y la hermana Maribel tiene un testimonio hermoso que dar de anoche, porque era una de las personas que el Señor me mostró muchas cosas. Pero debemos de dar los testimonios, aún sin yo saber. Esta mañana les escribo y esa es la forma que ella me responde, sin ella saber lo que estaba pasando conmigo. Bendito sea Dios. En este momento vamos a hacer un momento de silencio para hacer el Santo Evangelio. Póngale atención a ver qué el Señor le dice a usted. Está bien cortito, pero tiene muchas cosas que nosotros podamos sacarle provecho a este mensaje del día de hoy. Nos habla mucho este mensaje hoy de San Lorenzo, de la vida que llevó San Lorenzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por respeto al Santo Evangelio, vamos a hacer un momentito de silencio. Aleluya, aleluya. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, no puede infecundo, no queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegurará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está cortito, hermano, hermana, pero está precioso
ese santo evangelio del día de hoy. Vamos a ver quién puede llamar y hacer una breve reflexión. Hoy en la reflexión, el santo evangelio también nos está hablando mucho de San Lorenzo, de la vida que llevó San Lorenzo, cómo fue San Lorenzo martirizado, porque San Lorenzo se abandonó al servicio, hermano de Dios, pero tuvo una muerte terrible, fuerte, cruel. Pero aunque su cuerpo se quemara, aunque su cuerpo lo canonizaran vivo, pues San Lorenzo fue fiel a Dios. Hoy es un santo grandioso y grandísimo, hermano, si usted no conocía del santo, San Lorenzo. Hoy el Señor nos habla de ese mártir y cómo él fue martirizado en su vida santa. San Lorenzo se abandonó prácticamente al servicio de Dios, a ser obediente, a sembrar esa semilla no cayera en tierra podrida, que esa semilla diera fruto. San Lorenzo ayudaba a tanto pobre, a tanto necesitado, llevaba el mensaje, ayudaba a los pobres. Fue una vida abandonada totalmente a Dios, al servicio de Dios. Y hoy el Señor me dice a mí en este mensaje, vamos a ver si alguien quiere llamar y dar una breve reflexión, porque este mensaje también, hermano, habla de la vida de San Lorenzo, pero también te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y el Santo Evangelio, pues nosotros podamos entenderlo de distintas formas, hermano, el Señor nos habla a nosotros. Vamos a ver qué vida estamos nosotros viviendo, cómo estamos viviendo para el Señor, hermano. Aquí tengo a alguien conectada, la hermana Altagracia. Vamos a ver, está al aire, hermana Altagracia. Que Dios la bendiga. Amén. Bueno, el Señor hoy nos está mandando a que seamos una persona honrada. Si nosotros servimos al Señor, seremos honrados. Así como ustedes ahí dan esa prédica y que se mueve, siempre mantiene por cada uno de nosotros. Ya usted está ganándose esa honra con el Señor. O sea que usted es una persona honrada por el Señor, está sirviéndole a Él y está dándonos nuestra enseñanza. O sea que nosotros debemos poner cada día la fe y no dejarla ahogar. Wow. Por problemas que tengamos, tenemos que mantenernos firmes siempre en la fe y no desmayar. Eso nos dice la palabra en este hermoso día. Bendiciones, hermana. Amén, amén. Así mismo es como dice la hermana. Vamos a ver quién más. Este santo evangelio está cortito, pero le podamos sacar, hermano, muchísimo provecho. Pero mucho provecho que le podamos sacar nosotros a este santo evangelio. Y el Señor nos dice a nosotros que cuando nosotros comenzamos a buscar de Él, pues podamos, hermana, hermano, estar entre el medio del bien, como estábamos ayer diciéndole, y entre el medio del mal. Porque sabemos que como... Deme un minutito, bendito sea Dios. Vamos a ver si alguien más puede llamar. Bendito sea Dios, tengo un mensaje de alguien aquí, vamos a ver qué es lo que me dice, pero tengo el teléfono en vuelta, vamos a ver, bendito sea Dios. Pues sí, hermano, como le decía, la vida de San Lorenzo fue una vida muy ahogada, porque él dedicó su tiempo completo a Dios, y a través de dedicar su vida a Dios, su tiempo completo al Señor, pues él obtuvo mucho problema, muchas situaciones, y él fue quemado en el fuego vivo. ¿Ustedes se imaginan que a mí me metan en un fuego de candela y me quemen viva? Pues no importa,
No importa ante la presencia de Dios que me quemen viva. Porque si mi cuerpo tiene que quemarse, pues que se queme mi cuerpo, pero no que se queme mi alma. Y eso pasó con San Lorenzo. El alma de San Lorenzo, su cuerpo se canonizó, se quemó. Pero su vida espiritual, wow, se elevó, hermano, al cielo. Y hoy el Señor te dice a ti y a mí que hagamos eso, que sembremos esa semilla y que no importa que tu vida en el momento dado sea oscura, como lo que me pasó a mí anoche. Pensé en un momento de asfixia que pensé que yo iba a morirme porque me sentí mal. Pero no importa si en ese momentito el Señor pues me quería, pues yo estaba a su disposición. Yo no me reniego al día que el Señor quiera pues elevarme. Y la vida es así, hermano, cuando nosotros nos dedicamos a la vida de Dios, a caminar de Dios. No piense usted que todo va a ser, ¡ay, gloria! No, ahora sí, sí, mi corazón sí quiere vivir siempre en la santidad. En una santidad plena, una vida ahí cotidiana para conmigo y para con Dios. Alejarme cada día más del mal, del pecado, de las cosas, de la oscuridad del mundo. Y eso hizo San Lorenzo, hermano. San Lorenzo se dedicó tan fuertemente a las cosas de Dios, a hacer el bien. Pero mira cómo el humano le pagó a San Lorenzo metiéndolo al fuego, quemándolo vivo, hermano. Pero ellos pudieron quemar su cuerpo, hermano. Pero no pudieron quemar su vida espiritual. No pudieron quemar su alma, su espiritualidad. Subió junto a Jesús. Y eso el Señor te dice a ti. Quizá hoy tú estás podrido en alimento. Los alimentos tú los botas de tu nevera dañado, de allí donde tienes tu defensa, porque se te pasan. Y el Señor te dice, vamos a ser humanos, vamos a ser como era San Lorenzo, pedía para dar, llevando el mensaje donde él iba, que había una persona pobrecita. ¿Qué hacía San Lorenzo? Si no tenía, él iba más para adelante. Mira, allí hay una persona que está pasando necesidad, hambre. Ayúdame a ayudar a esa persona. Y eso era San Lorenzo, hermano, dedicado totalmente a ayudar a la humanidad, al pobre, al necesitado. Y te digo, hoy yo me miro en el pellejo de San Lorenzo. Porque cuando yo voy donde una persona, yo quiero ayudar a esa persona y no puedo ayudar a esa persona, pues yo me voy a mi casa con ese dolor. Cuando yo veo una persona pobrecita que no tiene para alimentarse, que una persona llega a mi puerta tocando, necesito alimento, me llama y Delsa, ¿tiene algo para alimentarme? Y yo no puedo ayudarle porque no tengo. Pues yo me quedo con ese dolor clavado aquí en mi corazón, hermano, porque son misiones que el Señor pone a nosotros. Y nosotros no queremos defraudar a Dios, queremos cumplir esa misión que el Señor pone en nosotros. Porque tenemos corazón humano y ya estamos dedicados a los pies de Jesús. Y no importa que a mí me hagan como le hicieron a San Lorenzo, que el pobrecito lo metieron al fuego, a la leña, lo calcinaron. Pero su vida resucitó con Jesús. Y así hay personas que no creen en santo, que no hay santo, sí al santo. Y debemos de invocar la fuerza del santo, que ese santo subió al cielo y está protegiéndonos a nosotros. Y por eso hoy le dije, vamos a invocar a San Lorenzo. Y mira cómo nos dice aquí. A través del ejemplo de vida, de la generosidad que caracterizaron a San Lorenzo, el Señor nos invita a servirlo los unos a los otros. Otro, pidámosle la capacidad de estar atento a las necesidades de nuestros hermanos. Qué hermoso es, hermano. Lo mismo que terminé de decirle en este momento, que eso hacía San Lorenzo. San Lorenzo iba. Y mira que no conocía de San Lorenzo, vengo a conocer ahora en este momento la vida de San Lorenzo.
porque ni siquiera la había leído ni conocía de San Lorenzo, pero al ver la vida de San Lorenzo, pues eso nos ayuda a nosotros a aprender de él. Aprender de él, hermano. Y debemos de orar por los diáconos, por los sacerdotes, por los diáconos, para que siguiendo el ejemplo de San Lorenzo y socorrido por su intercesión, responda con fidelidad a la llamada del servicio. Oremos por los catequistas para que difundan entre los jóvenes la buena semilla de la palabra de Dios. Oremos también por ello, por nuestros hermanos difuntos, para que puedan pasar de la oscuridad a la luz. También el Señor nos manda, eso hacía San Lorenzo, todo eso hacía él. Y el Señor hoy nos da una enseñanza a nosotros, que esa es la semilla que el Señor quiere que tú riegues hoy, hermano, pero que esa semilla no muera, que esa semilla crezca. El día que yo muera, quizás alguna vez hice mal, quizás sembré cizaña en alguna vez de mi vida, pero hoy quise arrancar esa semilla mala que yo sembré y no dio fruto, y comencé a dar fruto hace 15 años, a sembrar esa semillita que eche raíces, y hoy está echando raíces esa semillita, porque he conquistado corazones para Dios. He podido conquistar corazones para Dios. Estoy luchando, orando fuertemente por matrimonio de personas que no tienen el don, la esposa, pero no el esposo. Tiene el don tanto el esposo, no la esposa. Y estoy orando fuertemente para que esas personas que quieran llegar a los pies de Jesús, pues puedan llegar. Y eso es sembrar en tierra buena y cosechar ese fruto. Y ya he llevado varias personas a los pies de Jesús a recibir la Eucaristía que no la recibían. Y eso es bueno, hermano, cuando tú comienzas a sembrar y esa siembra pues está echando raíces. Después de las raíces, esa siembra comienza a dejar rama y comienza a echar hojas, pero que esas hojas no se sequen, que esas hojas se queden ahí, hermana, en ese árbol verdecita siempre. Y el Señor no quiere a nadie frío, pero tampoco quiere a nadie caliente. El Señor te quiere ahí a media, tibiecito, hermano. Y eso el Señor te dice a ti, tú puedes dar fruto, tú puedes sembrar esa semilla, hermano. Y no importa que el Señor te dice a ti que deje la vida del mundo, que deje la vida de la maldad, la vida de lo que estamos viviendo nosotros en tiniebla. Y eso es lo que el Señor nos dice, hermano, hoy a ti y a mí. Vamos a orar un momentito, pues ya no quiso llamar a nadie más, porque quiere dar un testimonio. Antes de orar, pues puede hacerlo. Déjame ver si escucho el mensaje de la hermana Maribel y puedo ponérselo para que ustedes vean cómo es que el Señor actúa. La hermana Maribel es una de las jóvenes que trabaja conmigo, y nosotros estamos haciendo un rosario por las 5 todos los días a las 9 de la noche. La hermana Maribel anoche no se conectó. Pero yo te voy a poner el mensaje, vamos a ver si se puede escuchar. Bendito sea Dios. Vamos a ver, yo creo que se lo envía la hermana Altagracia, porque yo no lo encuentro a ella. Vamos a ver. Para que ustedes vean cómo el Señor actúa. Entre medio de mi oración, así me puse yo. Se me entró un dolor de cabeza del lado izquierdo, así me cogía como la parte de atrás del cerebro. Y así como la cabeza, usted sabe, ahí en medio, ahí. Y el brazo me cogió como cosa, pues el brazo se me cayó de un pronto y me puse más y me puse, pero nada, gracias a Dios. Me llevaron al hospital de ahí, de Guayubín,
Y el doctor dijo que tenía que irme a hacer una. Ay, Dios. Una Una resonancia, resonancia. porque puede ser que. Usted sabe que ellos dicen eso enredado, como que fue que eso. Algo así, no sé. No me recuerdo cómo fue que dijo, pero que tenía que hacer eso, pues sí. Pues si acaso tenía que volverme a internar. Porque puede ser que todavía ande algún coagulito por ahí. Ya usted sabe. Pero nada, estamos mejor, gracias a Dios. Pues eso para que ustedes vean cómo el Señor actúa y el Señor quiere mostrar, pues el Señor muestra las cosas a unos. Entre el medio del Santo Rosario que nosotras cinco hacemos, pues para que ustedes vean, siempre oramos por la hermana Maribel cuando ella no se conecta. Pues en ese momento yo me estoy sintiendo mal. Le digo a mis hermanas de una vez se dieron cuenta porque a mí mi voz me cambió. Pues fue algo terrible. Y me dice ella, lo mismo que yo pude percibir, pues era ella quien lo estaba pasando, era ella quien lo estaba sintiendo. Ese mensaje ella me lo manda porque le escribo y le digo, hermana, ¿y usted por qué no se conectó? Estaba orando por usted. Y mira lo que me dice ella, hermana, ya a mí estaban en la misa y tuvieron que sacarme para el médico, para que ustedes vean cuando se ora con amor. Y ese rosario nosotros lo estamos haciendo por nuestra familia, el que si alguien se quiere agregar, pues nada más me dice, yo me agrego, el rosario lo hacemos todos los días a las 9 de la noche, 9:05, 9 en punto, por ahí comenzamos, bendito sea Dios, hacemos rosario, lo que el Espíritu Santo nos invoque, porque yo antes me conectaba con los demás, pero dije, no, hay que hacer algo especial, así la madre me lo mostró y así yo lo hago, yo soy obediente a la madre. Vamos a orar en este momento, vamos a orar hermano, hermana, con el Espíritu Santo. Vamos a invocar esa fuerza del Espíritu Santo que venga a nuestra vida, que venga a nosotros, que venga a nuestra familia. Y vamos a decir al Espíritu Santo que fluya en este momento en nuestra familia. Siente la fuerza del Espíritu Santo a través de esa canción, hermano. Dile que fluya en tu vida, en tu hogar, en tu familia, bendito Espíritu Santo, Hijo de Dios. Invoca esa presencia del Divino Espíritu Santo, hermano, y dile a ese Espíritu Santo que baje esa ráfaga de viento en este momento, que entre a tu corazón, que entre a tu vida, que entre a tu cuerpo, que entre a tu mente. Dile al Espíritu Santo que tú quieres dejarte seducir por Él, que tú quieres que Él te toque en este momento, que tú quieres sentir esa fuerza que Él te remueve en este momento, bendito Dios. Dile a ese gran Espíritu Santo. Preséntale tu enfermedad a ese gran Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, mira que tengo esta diabetes y yo quiero que tú la arranques de mi cuerpo en este momento. Yo quiero que tú vengas y inyectes esa insulina o esa pastilla que yo me tomo, Señor Jesús. Oh, mira el que sufre de la presión alta, Espíritu Santo Divino de Dios. Oh, comienza a entrar, Espíritu Santo Divino de Dios. Sigue bajando, sigue derramando esa infusión en este momento, Espíritu Divino de Dios. Sigue tocando a tus hijos en este momento y a tus hijas. Mira lo que ahí están ellos diciéndote a ti que quieren sentir ese fuego, Espíritu Divino de Dios, que quieren que tú lo toques, que quieren que. Quieren sentir ese amor que tú has bajado de lo alto en este momento y que tú estás defendiéndolo de esa enfermedad, bendito Dios. Que se está rugiendo en este momento como ese león que está defendiéndolo en esa selva, bendito Dios. Para que la serpiente negra no nos toque, no nos muerda, bendito Dios. Oh, el Espíritu Santo te dice en este momento que Él está entrando a tu hogar. Que Él está entrando a tu hogar, que le abra la puerta. Él está tocando tu puerta en este momento, bendito Dios. Ábrele tu puerta en este momento. Pero ábrele la puerta y entrégale la llave en este momento. Y dile, Señor, aquí estoy entregándote esta llave, Espíritu Santo Divino de Dios. Llévatela que es tuya, pero yo no quiero que tú salgas más de mi casa. Yo quiero que usted quede aquí en mi hogar, bendito Dios. Oh, Espíritu Santo Divino de Dios, sigue derramando ese fuego, sigue derramando esa infusión en tus hijos.
Bendito sea Dios en tus hijos. Sigue entrando en cada hogar. Sigue entrando en este momento, Espíritu Divino de Dios, en ellos. Sigue entrando, Espíritu Santo Divino de Dios, en sus hijos, en su nieto, en su padre, en su madre, en sus hermanos. Bendito Dios. Oh, comienza como esa ráfaga de viento en este momento, Espíritu Santo Divino de Dios. Comienza, Señor. Ya tú entraste a ese hogar y te entregaron la llave en este momento, Espíritu Divino de Dios. Comienza a llevarte cáncer, a sellar cáncer en este momento. Comienza a sellar hueso, Espíritu Santo Divino de Dios. Comienza a tocar en este momento, a visitar a los enfermos que están en los hospitales, en sus hogares, Espíritu Divino de Dios. Oh, comienza a entrar y a penetrar ese calor, ese fuego que tú estás entrando en mí en este momento, Espíritu Santo Divino de Dios. Comienza a tocar tus hijos, comienza a sellar su llaga, comienza a sellar esa llaga, Señor, y a depositar esa medicina en cada uno de ellos, bendito Dios. Comienza a llevarte en este momento, Padre, comienza a llevarte con tu fuerza, Espíritu Santo Divino de Dios, enfermedades, bendito Dios. Comienza a tocar. Toca esos riñones secos que tú me estás presentando. Toca esos riñones que tú me estás presentando en este momento, que están llenos de cálculo, bendito Dios. Toca esa diabetes en este momento, Espíritu Santo Divino de Dios. Toca esa presión alta, oh bendito Dios. Comienza a sellar ese cáncer en el nombre poderoso de Jesús. Mira esos senos, Madre poderosa. Mira, Madre, esos senos que tú me estás mostrando en este momento, que están llenos de quite y de célula, bendito Dios. Libera esas células cancerígenas, bendito Dios. Oh, bendito Dios, puedo observar una persona que tiene un quite bien grande en su útero, bendito Dios. Oh, bendito Dios, el Señor quiere desbaratar ese quite, pero tú no tienes la confianza que el Señor puede hacerlo. Oh, bendito Dios, puedo visualizar una persona que tiene el papiloma humano y esa persona está muy preocupada, bendito Dios, porque los médicos le han dicho que no tiene cura, pero para Dios no es nada imposible, bendito Dios. Dios puede arrancar cada enfermedad que hay en tu cuerpo. Oh, comienza a presentarle esos huesos secos en este momento, que el Espíritu Santo quiere unir esos huesos, como hizo, bendito Dios, que mandó al valle a Ezequiel a unir y a orar, a predicarle a esos huesos, bendito Dios. En este momento te das cuenta que es Ezequiel que está orando, está predicándole a esos huesos secos para reconstruirlo en el nombre poderoso de Jesús. Que esos huesos van a pararse, bendito Dios, porque el Señor quiere unir esos huesos en este momento, bendito Dios. Quiere arrancar esa enfermedad de esos huesos, bendito Dios. Quiere llevarse esa enfermedad que tú tienes en tu cuerpo en este momento. Oh, santo Dios. Bendito sea Dios. Y la persona sigue con el dolor de parda todavía, pero esa persona no quiere dar su testimonio. ¿A qué le tiene miedo, mujer? ¿A qué le tiene miedo, mujer? En mi familia, Espíritu Santo, fluye en todo mi ser. Thank you.
sea Dios. El Señor te dice en este momento que gracias por tú abrirle tu corazón, que gracias por tú estar ahí en Él, confiar en Él, creer en Él. Y el Señor te dice que con la fuerza que tú has podido sentir y su amor, y te ha dejado guiar la fuerza del Espíritu Santo. Y Él te dice con esta canción para cerrar: feliz tarde, que Dios te bendiga. Que Él siente tu dolor y siente tu tristeza. Él siente tu enfermedad, siente tu clamor. Que pasen buenas tardes, que Dios le bendiga. Yo siento tu dolor, yo siento tu tristeza. Yo sé que ya no tienes fuerzas. Sé que mucho has tenido que llorar. Yo ni te quiero acompañar. Hoy quiero unir a ti mi corazón. En una oración de intercesión pido por ti. Pido por ti. Yo siento tu tristeza.